Alianza Fútbol llegó a la Z. Todas las novedades del fútbol, pero contado a nuestra manera, de un modo distinto, mezclando información, anécdotas y rock. Toño Corbalán, Rodrigo Bojardo y Toño Acosta salen a la cancha. Comienzan 60 minutos de historias del deporte rey al estilo de Prensa Fútbol. Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas tardes. Arrancamos el capítulo 56 de Prensa Fútbol en Radio Z. Aquí estamos para hablar de fútbol, comentar toda la previa del clásico universitario. El ranking FIFA, la selección chilena cayó un puesto ahí. Sigue perdiendo puestos, sigue perdiendo protagonismo en el fútbol mundial. Arturo Vidal ayer jugó 15 minutitos con el Barcelona ahí en la Champions League. Y de a poquito se empieza a meter ahí en la dinámica del Barcelona. No le pongáis, guaja. Levantemos, Arturo Vidal. 15 minutos no es nada. Se está poniendo a poquito en el esquema del Barcelona. ¿Para qué vamos a contar que entró y lo pifiaron, que la gente quería que siguiera jugando pero, Arthur? ¿Para qué vamos a contar eso? Digamos, la gente que jugó 15 minutos y jugó bien. Pero di las cosas como son. Veamos el vaso medio lleno. Bueno, ya, te querís poner polémico como Piratini. Piratini que se puso a disparar contra todos los equipos, contra la U, contra Colo-Colo. Yo no le quise responder que se tuvieron que llevar ídolos de Colo-Colo para sumar título en Católica, ¿sí? Porque era innecesario. ¿Para qué íbamos a estar peleando ahí más de fútbol? Ya había peleado en la mañana ahí con Max, así que ¿para qué? Era innecesario. Pero arrancamos el capítulo 56. Invitamos a toda la gente aquí a participar con el hashtag PrensaFútbol y hacer la previa al clásico universitario. ¿Cómo ven este partido que llega con realidades ahí bien distintas? La Católica intentando dar un paso más rumbo al título ahí del campeonato del torneo nacional 2018, mientras la U de a poquito ahí ya se metió en zona, está soñando ahí con meterse en zona de Copa Libertadores, está cuarto en el campeonato nacional, así que con realidades distintas. Los jugadores de la U dicen que no pierden la esperanza de ser campeón en el torneo chileno, pero están bastante lejos aquí a cuatro fechas del término. ¿Cómo ven ustedes este clásico universitario que se juega este sábado al mediodía en el Estadio Nacional con localía de la U y la Católica que juega como visita donde no gana desde abril? Pero hay que destacar también que la Católica no ha perdido como visita, así que tampoco es tan negativa esa estadística que dice que no gana desde abril, si no ha perdido. Así que la Católica llega en muy buen pie para este clásico universitario. ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Toñito Corbalán, José Antonio Acosta, ¿cómo ven este clásico universitario del fútbol chileno? Con expectativas, porque como bien tú estás diciendo, está en la recta final ya el campeonato y creo que ahora los puntos valen oro y así la U también, si gana, se mete de lleno a las copas internacionales y por qué no hablar de una recuperación también del plantel, porque venía un poco golpeado por distintos motivos. Y bueno, Católica a refrendarlo la corona o probándose la corona y demostrar ganándole a la U que son un equipo que merece ser campeón. Yo no creo que lleguen con realidades tan diferentes, Guajá. ¿Te parece? O sea, ¿te parece que la U llega con un ambiente muy tranquilo, no, pero muy feliz? Están bastante más tranquilos que antes, pero la U llega con... Está mejor que el Colo. Por el problema... Innecesario, Toñito. Innecesario. Sí. Innecesario. ¿No? Si bien la distancia en punto es importante, son 7 unidades, la U juega con el impulso de tratar de pelear el título también. Si ganan, que es el discurso que ha venido teniendo la prensa a partir del lunes pasado, es que si la U gana, queda 4 puntos de la Católica y lo ponen con chances para ser campeón. Por lo tanto, pero, no veo... Pero quedan 4 fechas, la U está 7 puntos, ganó un partido el fin de semana que le ganó a Everton y algo se puede decir que mejoró, pero la U es un boxeador de pera hablando, o sea, ahora pierde con Católica y nuevamente vuelve la crisis, vuelve los conflictos, va a empezar los problemas con Jara, se va a recordar la indisciplina de Soteldo. Me parece que no viene tan bien como dices tú, Toño, o sea, claro, tiene viene de ganar 3 partidos consecutivos, sí, si no pero, me equivoco, ¿no? Pero viene de ganar, pero no ha tenido una campaña brillante, está lleno de ruido interno. No, pero la U. Viene pero esos 3 partidos han sido de buen fútbol, o sea, Palestino, buen partido de la U, creo fue mejor de esta rueda. Yo creo que vienen en el mejor momento de este año de Cuelca. ¿Tú querías agrandar a la U para que se sienta más el triunfo de Católica? Para nada, es que yo creo que, a ver, hay que ser un poquito consecuente con el tema también. Pues, si el mensaje que se está dando a partir del lunes pasado, cuando se comenzó a hablar del clásico, era de que la U tiene posibilidades de pelear el título. Si bien son 7 puntos de distancia, creo que si le llega a ganar la Católica, le va a cortar a 4. Y esperando los resultados que pueda pasar con lo de Conce y con Antofagasta, se puede prender. Yo creo que es muy difícil que la U salga campeón. Yo creo que en términos de probabilidades es prácticamente imposible. Pero si llegan con esa ilusión, están las chances matemáticas de serlo, no veo que lleguen bajo realidades muy, muy diferentes.
Yo por eso discrepo contigo, mientras acá se nos prende acá el computador y suena Prensa Fútbol en Radio Z, porque estamos saliendo en el Facebook Live de Prensa Fútbol también, para que la gente comente con nosotros con el hashtag Prensa Fútbol. Ya hay gente conectada como Juan Machuca, Paola Andrea Lara Susarte, mucha gente aquí comentando con nosotros también. Mira, dice Prensa Fútbol, comentario fuera de lugar mencionar a mi Colo Colo amado, dice Paola Andrea Lara. Juan Machuca nos dice, rumores de Alexis al Atlético de Madrid, lo vamos a estar comentando ahí más adelante, así que una de las opciones para Alexis. En cuanto a lo del clásico, yo sí siento que llegan en realidades distintas, por lo que te decía. Siento que la U es un equipo que está ha ganado un par de partidos ahora último, pero tampoco llega a una realidad muy sólida, o sea, sigue teniendo mucho rollo interno, lo de Soteldo, lo de Jara. Está bien convulsionado el ambiente. Cudelca, que no ha logrado dar con una fórmula, quedaron fuera de la final de Copa Chile, a diferencia de Católica, que ha sido líder durante todo el año en el campeonato nacional, ha perdido solo dos partidos, ganó el partido más importante del año que se le presentaba ahora con la Universidad de Concepción, que fue una final anticipada. Me parece que llegan con realidades totalmente distintas, y si la U habla de seguir peleando el título, estando a 7 puntos del líder, a 4 fechas del término del torneo, me parece que es un tema netamente anímico, tratar de motivarse para un partido tan importante, pero opciones reales tiene muy pocas de ser campeón. Y futbolísticamente hablando, hay que ver también cómo se va a recomponer la Católica. A mí me pasan las dudas que me genera la cuadra de Peña San José, muy parecido a lo que aconteció post-clásico con Colo-Colo. Previo al encuentro con el Cacique, se habló mucho de la importancia, sin un partido definitorio, de que la Católica no le había ganado hace mucho tiempo un partido a Colo-Colo. La Católica lo gana bien, pero al partido siguiente sufre una humillación importante contra Huachipato en el sur. Ahora, ¿qué quiero decir? Que para mí es una situación similar a la que está viviendo ahora. Ganó una especie de clásico, no porque por el rival, sino por cómo se daba el encuentro frente a la U de Conce. Eran el primero con el segundo, la Católica con muchas bajas, y los jugadores celebraron el triunfo tal como si hubiesen ganado un clásico, tal como lo hubiesen ganado a Colo-Colo. Claro. Ahora viene el segundo partido, el partido posterior a eso, y vamos a ver cómo van a reaccionar. Si ocurre lo mismo que contra Huachipato, o van a enfrentar el encuentro de una manera distinta. ¿Lo van a celebrar como de ser campeones o una cosa así? ¿Dices tú? Es que ¿se ganan? Yo creo que si la Católica le gana a la U, es campeón. Así sí, de simple. Sí, pero con mayor... Mantendría la distancia con la U de Conce, con Antofagasta, sin saber los resultados que van a tener ellos. Ahora, pero ya el envío anímico, la solidez que te va a ganar un clásico, la solidez que te daría haberle ganado al segundo, luego a la U, y quedando solamente 3 fechas, yo creo que si la Católica gana el sábado, es el campeón del fútbol chileno. Es el paso decisivo. Yo creo que ahí está la respuesta a lo que decías tú antes, que por ejemplo el partido con Huachipato, la Católica no se vio bien después del clásico con Colo-Colo. Ahora me parece que no puede bajar en ningún momento el nivel de intensidad, el nivel de concentración. Lo mismo que mostró contra la U de Conce, tiene que ratificarlo con la U, porque se juega un partido súper importante donde puede abrochar el título. Me parece que la Católica, después de lo que hizo ante la U de Conce, con la cantidad de bajas que tenía, me parece que ya empezar a jugar de lo que hace la Católica ya me parece hasta muy injusto con lo que ha hecho Beñat San José. El otro día tenían 6-7 bajas, se la arreglaron igual, entraron los jugadores que Beñat puso y entraron al mismo nivel del resto de los titulares. Muestra un convencimiento del plantel. Me parece que Católica está muy bien. Más encima recupera varios jugadores ahora para el partido. Lanaro vuelve a la última línea, sale de esa posición Boboril que está lesionado, pero recupera su central más importante ahí, la Católica. Entonces, me parece que empezar a dudar ahora de que Católica pueda bajar su nivel, me parece que es muy injusto con la campaña que ha hecho la Católica a lo largo de todo el semestre. Yo creo que tenemos que esperar con qué nos va a sorprender la U. Con qué va a sorprender a Católica la U, porque es incierto la formación. De hecho, no hay información al respecto sobre la formación. O sea, hay varias dudas. Se supone que vuelve Soteldo, que se le acaba el castigo de una fecha que le había dado Franco Cudelca por la indisciplina. Debería ser así. Si la U todavía está peleando opciones importantes, un partido fundamental, no solamente en el caso para seguir peleando el título o para ponerse en batalla por el título, sino que por la oportunidad y la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores de América. Hay que recordar que la U está cuarta con 47 puntos, está fuera de zona de clasificación a la Copa Libertadores, que en estos momentos clasifican Antofagasta con 48, un punto más que la U, y la U de Conce con 49, dos puntos más que la U. Escapado está la Católica arriba como líder con 54 puntos. O sea, la U tiene opciones matemáticas y claras de meterse en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores. Entonces,
Es el gran objetivo de la U, de lo que le queda en este torneo. Pero de ahí a pensar en el título. Pero si cae a 4 puntos, ¿por qué le va a negar esa posibilidad? A 4 puntos, a 3 fechas. Católica perdió muy poco, arriba está la U. Está bien, no, sí, es complicado, no te estoy diciendo que la U va a ser campeón, pero ¿por qué le va a negar la posibilidad de soñar por el título si cae a 4 puntos? Ah, pero considerando que la Católica tiene un fixture muy complicado, el más cabrón de todos los equipos. Y que claro, puede ser que la U no tenga juego, pero ya lleva 3 partidos al hilo, ganado. Y le falta gol también. Esta pequeña racha, pero volvió ahora de Ángelo Enrique. Andrés, con un doblete, claro. Dos golazos. Pero tengo que recordar que el goleador de la U es Pinilla. O sea, ya no está hace mucho rato. Que el próximo refuerzo de Católica, como salió ayer en algunos medios, ¿o no? Qué mentira, va. Pero igual el fútbol, como dicen los grandes pensadores, es de momento. Y es verdad. Qué linda frase de Toño. Pero qué linda frase. Cierto, el fútbol es de momento. ¿Por qué le va a negar a los hinchas de la U? Yo creo que debería estar en el GC ahí. El fútbol es de momento. ¿Por qué le va a negar a los hinchas de la U? Al plantel, a los dirigentes, negarle la posibilidad de pensar en el título si está ahí a 4 puntos. No, pero si la ilusión la tienen todos, hasta Colo Colo que dijo que se iba a poner las pilas en las últimas 5 fechas. O sea, la ilusión la tienen que mantener todos hasta el final. Pero hay que ser realista. Aquí la Católica tiene la primera opción de ser campeón y yo siento por lejos la primera opción de ser campeón por puntos, por juego, por trascendencia. Mira acá lo que dice Jorge, dice que lo que estás hablando tú es contramufa, querís contramufar. Hay que recordar que José Antonio Acosta, un hincha fanático y reconocido de la Universidad Católica, está diciendo que tiene pocas opciones de ganarle a la U, lo que parece muy raro. No estoy diciendo eso, estoy diciendo desde el comienzo que creo que cerrado el planteamiento de que llegan con realidades diferentes. Yo siento que para mí son llegados los dos muy bien motivados, encaminados con objetivos que son los dos claros. ¿La U tiene la misma tranquilidad Católica? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? No lo ha pasado súper bien durante todo el campeonato. No lo ha pasado bien porque ha hecho una campaña irregular, pero en estos momentos, después de 3 victorias consecutivas, donde está solucionado el tema de Soteldo, donde Ángelo Enrique volvió a convertir goles, me parece que está en una situación bastante más tranquila que hace 2 semanas, por ejemplo. Puede estar en una realidad mucho más tranquila que hace 2 semanas. Que la U gana y se le abre el apetito. Por eso, eso yo digo. Pero por lo tanto, las realidades son parecidas. La U empata o pierde y va a volver la crisis, van a volver las críticas, van a volver las dudas sobre Kudelka, va a seguir apareciendo el fantasma de Jorge Sampaoli que está acá en Chile. Entonces empieza todo ese ruido de la U. Es que por eso es un partido importante para la U. Porque si la U pierde, como tú decís, probablemente va a quedar fuera de la Copa Libertadores de América, que es un objetivo fundamental, el objetivo número 1 de la U en estos momentos. Por lo tanto, decir que la U viene averiada o viene con mucha distancia a la Católica, son 7 puntos, sí, que son bastantes para pelear el título, pero viene ultra motivada para lograr ciertos objetivos. Y entre ellos, si le gana a la Católica, se le abre el apetito por pelear el campeonato, ¿o no? Sí. Mira acá, Cabezón Painino nos dice, creo que la U hará un buen partido para ganar a la UC, pero la U no puede ser campeón. Un equipo que ha perdido 9 partidos en el campeonato, misma cantidad de partidos perdidos para el descenso. Muy similar a la campaña del 89, si no me equivoco, 88-89. Edwin Ormazábal, Católica saldrá campeón, la U tendrá estadio y Colo Colo al fin ganará un partido en el campeonato. Pasará todo menos el partido revancha de Prensa Fútbol y los Piratas, nos dice Edwin Ormazábal. Manuel Abraña nos dice, yo no tengo dudas que la UC es campeón este año. Ahora siempre la Chile y el Colo se crecen en estos partidos, nos dice Manuel Abraña. No importa lo que pase, creo que la Copa es cruzada. Yo creo que la gente tiene más o menos claro para dónde va el partido. Ya está bien, discrepamos que son realidades, a lo mejor tú la encontrás que son similares, yo siento que son muy distintas, pero me parece que igual es un partido importantísimo para ambos técnicos. Me parece que Beñat San José puede ratificar su buena campaña, el haber ganado a Colo Colo, lo ratificó en el cargo, le dio mayor impronta ahí como técnico de la Católica, porque ya había perdido un clásico de manera muy cuestionada en la primera rueda, y ahora con la U podría ratificarlo y seguir demostrando la buena campaña que ha tenido el mando de Católica. ¿Les parece a ustedes que este partido puede ser clave tanto para Beñat San José como para Frank Kudelka, que perder este clásico también lo podría hacer temblar ahí de seguir en la banca de la U? Sí, todo lo que significa, como estamos hablando, para los dos clubes, para Católica es abrochar ya el título y para la U es meterse en las copas internacionales y al hincha también darle un como demostrarle de que la U puede ser mejor. Eso. Yo de verdad no estoy para nada de acuerdo con el tema de que se tambalea el banco de Kudelka. No está en duda Kudelka. No, para mí no. ¿No? No, pero ¿por qué va a estar en duda Kudelka? De partida, desde que llegó, cuando se fue el anterior técnico, él lo tiene peleando en zona de Copa Libertadores. Me parece que ha generado cierto progreso, está ordenando el camarín, ha tenido la A.
la tiene personalidad ¿tiene para el camarín? Lo está ordenando. Yo creo que debe ser una renovación de plantel, sí, de cara al próximo año. Yo también creo lo mismo. Claro. Y ha demostrado suficientes fuerzas de personalidad para hacerlo. Cortar a Soteldo, ¿usted cree que es fácil? No. Cortar a Jara es complicadísimo. No creo que cualquier técnico lo hace. Por lo tanto, yo veo virtudes en Cuelca. Ahora ponerle el fantasma de Sampaoli, decir que este es un partido decisivo para hacer continuidad. Claro, si pierde 7-0, lo más probable es que no siga. Pero de ahí que pierda 7-0, 8-0, ojalá pase, pero no va a suceder. Se le empieza a asomar, claro, el cayó la máscara. No va a suceder. Mira acá, Pamela Meléndez dice, Católica ha sido la más constante diferencia de la U, seguro gana este partido y con ello asegura el título acá del Campeonato Nacional en el Facebook Live de Prensa Fútbol. Recuerda que nos puedes ver por yoseta.cl, prensafútbol.cl y el Facebook Live de Prensa Fútbol. Todos comentando acá con el hashtag Prensa Fútbol respecto al clásico universitario. El Toño dice que una derrota muy abultada podría poner recién ahí en peligro la continuidad, sí, de Frank Darío Huelca. A mí me parece que una derrota de la forma que sea podría empezar a hacer tambalear la continuidad de Huelca. ¿En serio? ¿Pero sí, por qué? Yo siento que sí. No ha tenido una buena campaña en la U, hay que ser realista. O sea, pero si está a punto de clasificar a la Libertadores. Pero le ha dado un estilo de juego a la U desde que llegó. Ha tenido tranquilidad. Tú decís, ya está bien. Castigó a Soteldo, se cortó a Jara en algún momento. Está ordenando el camarín, que son objetivos importantes igual para los técnicos. Pero entonces, en ese caso, cuando llegó, tendrían que haber dicho el objetivo principal es que Frank Huelca ordene el camarín, vamos a olvidar del título y que ordene el camarín. Es que lo mejor es. Pero transparéntenlo. Pero pero es difícil que transparenten eso, por el tema de expectativa de los hinchas. Si tú miráis en la cancha, la U me parece que no es un equipo que haya logrado consolidarse. Frank Huelca todavía no logra darle una mano. Pero no por eso lo va a echar, todavía no cumple un torneo. Yo siento que los técnicos... Todavía no cumple ni medio torneo en la U. Torneo y ya estoy pensando en echarlo. Pero un técnico de un equipo grande necesita al menos un mes. En un mes ya tiene que darle la impronta de juego. Si ya no lo conseguiste en un mes, ¿sí? Pero está peleando la Libertadores, dale. Pero si es porque el torneo es muy malo. El torneo es muy malo, la U ganó dos partidos. Si la U ganó hoy día, el torneo es malo. Perdón que me meta, pero yo creo que esa cosa de todo rápido es que tiene el fútbol como lo tiene. Si todo esto son procesos, yo creo que la selección chilena pedirle ahora que gane tampoco deberían. Si es un proceso, por algo se llaman proceso. ¿Cuánto dura un proceso en Chile de fútbol? ¿Cuánto dura? Siempre años, lo hacen, pero lo hacen así, porque lo quieren al tiro, resultado. Pero el fútbol... Tenís que entender personas, genio, maneras de ser, puta, que el weón peleó con la señora, y tenís que entender cada uno de ellos para poder empezar a sacarle el lustre. Si tú querís que un entrenador saque, no lo vaya a lograr nunca en un mes, nunca, jamás. El técnico que es bueno necesita un mes y con eso se nota el tiro a la mano. Pero recuerda que Bielsa cuando llegó al mes lo querían echar. Exactamente. Pero un ejemplo de una renovación así automática. No existen. De algún equipo. Miguel Ramírez en este momento en Santiago Wander. Ya, Wander estaba a punto de irse a tercera. Te vuelvo al ejemplo. Vuelvo al ejemplo 20 años atrás. Mirko Josic, un partido de Colo-Colo campeón. Pero tenemos un Wander que si viera tercera y yo bajo eso, me baja los sueldos, me baja mis condiciones, también me pongo las pilas, por. Es que no necesariamente, porque estando el otro técnico no cambiaba las condiciones y sabían que se iban a tercera. Y llegó Miguel Ramírez, lo ordenó un poco y cambió el juego. Oye, pero Guaja, te vuelvo al ejemplo de Bielsa. Bielsa, los primeros 3 meses fueron horribles. La gente, después de perder 3-0 con Paraguay, estaba pidiendo la salida. Al segundo partido de la eliminatoria en el Nacional, estaba pidiendo la salida. Después de un buen rato, cuando llegó Marcelo Bielsa, los primeros partidos... Pero tú no le podías exigir a un técnico cuando tú viste los primeros entrenamientos de Marcelo Bielsa y viste los primeros amistosos que fueron en Europa, al tiro viste un estilo de juego distinto. Un chile distinto, la gente con estaba un vértigo pidiendo distinto, la salida de Bielsa. Gritaron que Bielsa se fuera de Chile. Pero eso fue la después, prensa también, después mucha prensa pidió la salida de Bielsa. Eso fue después de un rato. Por la ansiedad de buscar resultados inmediatamente, por la ansiedad de pedir resultados en cancha al tiro. Kudelka ni siquiera lleva 6 meses en la U y démosle un año hasta que le encuentre un estilo de juego a la U. Dale un tiempo más. Está ordenando el camarín, que es pega bastante complicada y pega que los técnicos no hacen, que le hacen el quite, porque para ellos es más cómodo seguir con los cabrones, seguir amparados en ese tipo de jugadores, en vez de cortándolo e ir renovando el plantel. Pega eso también. Pero me parece que un técnico bueno no necesita tanto tiempo para darle su impronta de juego a los equipos. Y me parece que acá Kudelka no ha dado el ancho en la U. Y más allá de que pueda estar... Si gana el sábado, ¿ahí va a dar el ancho? No. Para mí no ha dado el ancho a lo largo de todo su mandato. Si gana el sábado y va a la Libertadores, ¿tampoco va a dar el ancho? No, porque
Entonces, ¿cuándo para ti va a dar el ancho Kudelka? Pero cuando la U juega de una manera... ¿Y qué jugar? ¿A tu gusto? No a mi gusto. Que si juega de una manera defensiva, que lo haga bien. Si juega de una manera ofensiva, lo haga bien. De la forma que sea, pero que lo haga bien. Ahora la U no juega bien. Y ha tenido suerte que el campeonato es súper irregular. La U ha mejorado bastante. Y pudo ganar dos partidos y se pudo meter en el cuarto lugar. Y está ahí metido para clasificar a Copa Libertadores. No es que la U esté haciendo una gran campaña. O sea, perdiendo nueve partidos, está ahí a punto de clasificar en forma directa a la Copa Libertadores. Ya. ¿Y qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con la mano Kudelka? Aprovechó la oportunidad. Mira Colo-Colo, el campeonato, claro. Pero mira Colo-Colo, que ha tratado de involucrarse en la pelea por la Libertadores, no pudo. Se trató de involucrar por la pelea por el título, no pudo. Pero ahí está la U. Involucrado en la pelea por la Libertadores, y en una de esas se involucra también en la pelea por el título. Puede ser. Mira, acá el campeonato nos dicen, el campeonato es tan irregular que hasta Auda, que estaba peligrando el descenso, puede clasificar a la Sudamericana. La U ha empatado 9 partidos y aún no lo bajan de la punta del torneo. Por acá dicen, como colocolino no me importa mucho el clásico, ojalá perdieran los dos, pero no se puede. Si gana la UC, es campeón, dicen por acá. Alex Molina nos dice, todos saben para dónde va el partido, cuándo se juega y dónde se juega, menos la revancha contra los Piratas, dice. Mira acá, Carlos Gutiérrez, la Católica jugará igual que Huachipato, en ese partido le hicieron el primer gol y se desespera. Puede ser, coincide con lo que decía José Antonio Acosta, que después de un clásico la Católica se desinfla. ¿Les parece que mantener a Vilche y Volados como titulares para el clásico con la U? A mí me gusta Munder igual, pero creo que lo hicieron bien los chicos el otro día, los repatriados de Colo-Colo. ¿Para ti, Toño, tiene que mantenerse ahí Vilche y Volados? Yo jugaría con los dos. O que dicen que va a jugar, que va a tener que sacar a uno, porque Rebolledo va a ser lateral derecho y va a subir al Chapa. Dicen que Volado jugaría por la izquierda y que sacaría a Vilche. A mí me gustó más Vilche que Volado, independiente del gol. Me pareció que entró más en contacto con la pelota, generó un poquito más de peligro. No sé, pero si la Católica viene a ganar ese partido, dale un poquito de confianza a los jugadores que se llevaron el peso de ese encuentro igual. Pero el tema es que necesitáis sacar a uno de los dos para que el Chapa pase a la posición de delantero, de puntero derecho, y tiene que ser Volado o Vilche. Beñat San José al parecer se está inclinando por Volado. Me parece que más allá del gol, Volado hizo un mejor partido que Vilche, ¿sí?, en el partido con Lago de Conce. O sea, en el trabajo que le pide de desborde, sí, de defender. Y que eso que le gusta harto allá, el trabajo más silencioso, sí, es cierto. Lo de Vilche fue, claro, se llevó todos los aplausos porque hizo el gol del triunfo, pero en cuanto a juego no fue tanto lo que participó y tendió a irse constantemente hacia el centro del ataque, aprovechando los espacios cuando se movía Sáez, cuando aparecía Buonanotte también. Sí, eso es verdad. Pero como desborde, como lo que necesita Beñat o lo que le gusta a Beñat, que lo ha hecho con Munder, con el mismo Chapa por los distintos costados, es un puntero que desborde, que llegue atrás, que defienda. Entonces me parece que Volado es mucho más útil para lo que quiere Beñat San José. Sí, yo comparto en ese aspecto, y por algo también se dice que va a jugar Volado por la izquierda. Y el Chapa volvería por la derecha, de arriba Sacha Sáenz, y bueno, el medio campo ya acostumbrado. Es un partido fregado para la Católica, siento yo. Porque insisto, el tema del partido desde la U de Conce lo sacaron adelante, se sacaron esa presión, pero ahora viene un partido quizás con más presión aún. Es un clásico con un rival que está mucho más acostumbrado a jugar bajo presión que la U de Conce, que es un factor igual relevante. Porque la U de Conce no está, los jugadores de la U de Conce no están acostumbrados a vivir partidos tan intensos con una emotividad diferente. En cambio, la presión, todo lo que rodea esos partidos, en cambio los jugadores de la U sí. Yo creo que por eso le pueden ejercer un poquito más también de peligro a la Católica. Sí, sí, pero un clásico es un clásico, como dicen. Ya, juguémonos un pronóstico aquí para el partido de este sábado al mediodía en el Estadio Nacional, la Católica contra la Universidad de Chile. Toñito Corbalán. Yo quiero que este campeonato tenga una llegada, un fallo fotográfico. Así que ¿sí? Voy por la U. Yo creo que va a ganar la U. Sí. Ya. Toño Corbalán se la juega por la U. José Antonio Acosta. Yo creo que un empate. ¿Un empate? Mm. ¿Tú, Max? Empate. Digo yo. Gana la Chile. ¿Tú bajas? Yo, triunfo de la Católica. No puedes decir otra cosa. Triunfo como de ya, Universidad Católica. ¿Qué onda este hombre, por favor? Mirando para atrás. Eso es maldad. Eso se llama mufa. No. Guaja está mufando a propósito a la Católica. Jamás. Está mufando a propósito a la Católica. No creo en esa cosa de las mufas contra mufa porque da mala suerte. Ya, vamos a la música y después volvemos con Colo Colo y ahí el Toño Corbalán nos tiene una sorpresa musical. Bueno, aquí un gran tema de los Ramblers, ¿ah? ¿Eh?
Me voy a poner onda Caco Villalta, el twist universitario, ¿ah? Del estudiante, perdón, que habla ahí de las universidades. Ahí para el clásico universitario, que este sábado al mediodía la U recibe a la Católica por la fecha 27 del campeonato nacional en el Estadio Nacional. Piero Massa dirige. Piero Massa, penal ya, hay un penal cobrado. Hay un penal cobrado dudoso. Mira, y las entradas están completamente agotadas, estadio lleno, 48.000 entradas vendidas ya, creo. 48.000, ¿te acordás? Antes los clásicos eran 65.000. Se supone que va a ser el partido con más gente del campeonato. ¿Sí? Así es. Mira, bonito dato. Bonito mira acá, dato. Marcelo López Riquelme, saludos amigos de Prensa Fútbol, voy como sea al estadio, gana la UC 3-1, dice, rájense con una entradita, nos dice por acá Marcelo López. Pamela Meléndez dice, qué feo el pronóstico de Toño Corbalán, imperdonable, dice. Manuel Marín dice, la U gana 3-1 y la Católica se desinfla. Mira, no le tienen fe a la Católica. Nadie le tiene fe a la Católica, muchos comentarios negativos en contra de la Católica. ¿Por qué todo el mundo le tiene tirria a la UC? ¿Por qué empezar como esos hinchas contra todos y contra todos? Se hacen los sufridos. Y no son tan importantes. Mira acá, Eduardo Tata Machín dice, qué temón te sacaste, Toño Corbalán. Lo mejor de este Prensa Fútbol, donde no se hablan de Colo-Colo. Saludos, dice. Cabezón Painino dice, empatan con penal dudoso para la U al filo del final del partido. Comparto. Mira acá, Edwin Ormazábal dice, si a mí me dieran a elegir entre Tapia o Cudelca, me guío con el último lejos, dice. Se queda con Cudelca. ¿Pero quién no? Yo creo que si se encuentra en el Monumental, todos dirían lo mismo. Depende. ¿De qué? ¿Quieren mejor para dormir siesta? Oye, a propósito de Héctor Tapia, que lo mencionan acá, está bien cuestionado y Colo Colo se juega este fin de semana. ¿Es pesado? No, para nada. Muy bien, por fin lo desenmascaráis. No, alguien que diga las cosas como son. Como que siempre está contra ti. Sí.
pero vos sois pesado. Pero sí, es verdad. No, para nada. Sí, pa nada. Y ya con esa cara de niño, de sí, niño bueno. Niño bueno, simpático. Simpático. Siendo pesado, bueno. Sí. ¿Viste? Pero por lo menos, bien, mira, por lo menos. Soy como los chanchos en piedra en la mejor época. Por lo menos lo desperté. Por lo menos está poniendo atención aquí al programa. Oye, Héctor Tapia ya está ahí en duda en Colo Colo. Dicen que fue ratificado el lunes porque no hubo el acuerdo ahí, el quórum, para votar, para que otro, no lo despidieran. Ese es otro axioma antiquísimo del fútbol. Sí, el técnico sí, ratificado. Técnico ratificado, técnico chao. Técnico sentencia de muerte. Sí, sentencia de muerte. Pero fue tan bien ratificado que dicen que si no le gana al Audax, se va el próximo lunes. Oye, así que la ratificación mala. La ratificada mula. ¿Cómo ven a Colo Colo para este fin de semana? Mal. Yo voy a hablar solo de Audax, que yo necesitamos tranquilo. Sumar porque... Tenemos 30 puntos, el último tiene 20 y quedan 12 puntos de disputa, o sea, ya, pero si, mi matemática no falla, Audax si llega a perder todos los partidos que quedan, puede quedar último también. Es que yo... Pero eso siendo pesimista... Pero bueno, quién sabe si esto es así. Everton estaba, ya lo daban por el potrero y mira dónde está ahora, o sea, se han salvado... Sí, pero los otros rivales tendrían que ganar todos los partidos, po, Toñito. Sí, está bien, pero pienso que Audax, que es lo que me interesa, que está jugando bien, que siga en la misma línea. Espérate, y la próxima fecha es Temuco Audax. También, ese partido es... Ya, y la empatada que esté listo. Ya, y terminamos con... A ver, termina y te digo el tiro. Acá estoy con la programación, 28ª. Ya, pero al Toño lo que le interesa es poner... Con Antofagasta. Terminamos con Antofagasta, creo. A Antonio Corbalán lo que le interesa es poner el foco en el Audax, que consideráis tú con que... ¿Con O'Higgins? ¿Con O'Higgins? Consideráis tú que en este partido necesita sí o sí sumar para quedar tranquilo con el tema del descenso, con por el tema favor, de los promedios. Por favor, y que no se vaya ahí al descenso ni peligre ahí en su permanencia en la primera A. Y después ponga el foco en lo que va a ser la final de la Copa Chile, que ya tiene fecha, que se juega el 10 y 17 de noviembre ahí los partidos de revancha de la final de Copa Chile. El 10 la ida en la Florida, el 17 la revancha ahí en la Cisterna. ¿Te parece que para ti el partido sí o sí es clave para lo que viene para el Audax? Sí, es refrendar el buen momento que está pasando el club con un Santos que es un jugador que marca la diferencia, con un planteo del Coto Rivera muy bueno, creo que le ha dado bastante, que también fue bastante resistido Coto Rivera cuando llegó al Audax. No le creía mucha gente y demostró ser un gran entrenador y se metió en la cabeza de los jugadores y ha logrado buenos rendimientos de muchos jugadores. Sí, se ha notado la mano un técnico que lo ha hecho bien como Juan José Rivera, que tampoco necesitó tanto tiempo darle ahí un estilo, una impronta de juego. Y tiene al Audax metido ahí en la final de la Copa Chile también y ahora a puertas del partido con Colo Colo, que se juega este domingo, en el Bicentenario de la Florida, en el césped sintético de la Florida. Es un partido complicado para Colo Colo. Una, por cómo viene jugando Colo Colo, pero siento que dio una señal buena Tapia, porque parece que Lucas Barrios no va de titular, va a la banca. Pero también está complicado con el tema de los juveniles. O sea, el otro día el partido con O'Higgins hizo jugar 57 minutos que necesitaba a Iván Morales y al minuto 57 lo sacó. O sea, tiene que jugar 57 minutos en cada partido con juvenil para completar el mínimo requerido del sub-20. Pero está complicado el tema en Colo-Colo. O sea, ahí, sinceramente, esto lo digo de una forma bien racional. Yo sé que los hinchas de Colo-Colo me van a cuestionar, pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a Colo-Colo es quedar fuera de todo torneo internacional. De verdad, es no clasificar a la Sudamericana. ¿Por qué? Porque le va a permitir, es la única forma que le va a permitir renovar el plantel. Colo-Colo tiene que deshacerse de todas las vacas sagradas. Se tiene que deshacer de Gonzalo Fierro, se tiene que deshacer de Lucas Barrio, se tiene que deshacer de por lo menos dos centrales, de Mesa y Barroso, se tiene que deshacer de Pajarito Valdés y tiene que tener una renovación. Este plantel ya dio lo que tenía que dar. Este plantel a nivel internacional tocó su techo, que fue cuartos de final. No va a repetir una campaña similar como están ahora. Uno por edad, dos por desgaste y tres porque tiene la escoba en el camarín. Por lo tanto, Colo Colo tiene que empezar una reestructuración completa, pero completa. Y la única forma de hacerlo es no clasificando a un torneo internacional. Porque si va a la Copa Sudamericana, se te va a abrir el apetito, va a empezar a contratar, va a tener que renovar a los que llegaron y ahí se te empieza a confundir todo nuevamente. Yo siento, mientras aquí
Jorge trae un cafecito aquí para José Antonio Acosta. Está sufriendo un café Illy. Un café Illy para aquí. Se lo pelean los Toños. Un café Illy para que no haya tanta amargura aquí, no haya tanta pelea en este Prensa Fútbol. Aquí con el café Illy se recuperan. Pero lo que dice el Toño Acosta. ¿Me encontré razón o no? No. Me parece que una vez más estáis hablando equivocadamente. Me parece que Colo-Colo tiene que apostar a ir a la Copa Sudamericana y sí o sí tiene que hacer la renovación y tiene que ir a pelear la Copa Sudamericana. No vean cómo lo atendemos acá en Radio Z. Yo no sé cuántas radios, cuántos medios atienden a las personas que vienen a trabajar con café Illy y además muchas con gracias. Coca-Cola Cero, compañero. Extraordinario. Y la máxima autoridad de la radio. Y la máxima autoridad de la radio de son pocos los medios que te atienden así. Un lujo. Y lo mejor es la pulcritud para servir el café. Le hizo ahí una figurita. No quedó nada. Ni falda Jorge acá para traerme café. Pero fue a buscar la mopa para limpiar el piso porque está todo chorreado acá. Pero ¿sabéis qué? Yo siento que Colo-Colo quedándose fuera de un torneo internacional va a ser muy complicado porque ya va a tener una merma económica por no ir a la Copa Libertadores. En la Copa Sudamericana algo puede compensar. Las platas guajas de la Sudamericana son bajas. Son bajas, son súper bajas en comparación a la Copa Libertadores. Y se la van a llevar en premio los jugadores. Pero Colo-Colo tiene que estar en un torneo internacional. Colo-Colo como equipo grande no puede darse el lujo de no clasificar. Y esa renovación tiene que hacerla sí o sí. Pero es que estas son las crisis que tenéis que aprovechar. Pero qué más crisis que Colo-Colo no vaya ni siquiera a la Libertadores. Para que hagan toda una reestructuración, todo de nuevo. Si Colo-Colo se tiene que limpiar, Colo-Colo tiene que limpiar ese camarín. Tiene que limpiarlo. En eso coincidimos. Tiene que limpiar el camarín, tiene que reestructurar el plantel, tiene que sacar muchos jugadores, porque Colo-Colo tiene un plantel muy amplio, muchos jugadores que también está descontento, que en cualquier otro equipo serían titular, que no le han sacado el rendimiento que podrían tener. A diferencia, por ejemplo, de lo que conversamos antes de la Católica, que el jugador que entra rinde. En Colo-Colo, el jugador que entra desentona y se nota que no se tiene que no tiene más allá de los 11 o 12 jugadores que habitualmente tiene Héctor Tapia y que hicieron una buena campaña en la Copa Libertadores. Pero eso también tiene que ver con el trabajo técnico y por eso también es necesario hacer una reestructuración de ese plantel. Pero tiene que hacerlo a partir de la clasificación a la Copa Sudamericana. No puede darse el lujo de quedar fuera. Ya está en el séptimo, octavo lugar del Campeonato Nacional. No puede quedar fuera, o sea, para Colo-Colo sería imperdonable no clasificar a ningún torneo internacional. Pero déjale un poco el orgullo del colocolino de lado, si es por el bien de que vaya a generar un cambio total a partir de la peor crisis que voy a sufrir. Pero eso lo podía hacer igual clasificando a la Copa Sudamericana, difícil, no necesitáis hacer quedar fuera de todo para hacer una reestructuración. Es difícil, porque ¿sabes qué? Si, por ejemplo, si vaya a una Copa Sudamericana, van a tener que renovar a Orión, porque van a empezar. No, Cortés no puede jugar torneo internacional, todavía no está capacitado, muy caro chico, muy joven, no tiene experiencia, etcétera, etcétera. Pero para eso tiene que imponerse la mano de Marcelo Espina y la visión de renovación del plantel, la visión que quiere un plantel. Si vamos a empezar a dejarle la renovación a los dirigentes, como ha sido en el último tiempo, las contrataciones a los dirigentes, ahí va a estar mal Colo-Colo y tiene que imponer su mano Marcelo Espina como director deportivo. Mira acá, Claudio Ordoño Ormazal comenta, gana la Cato sí o sí, el sábado se asegura el título, aguante la UC, dice Claudio Ordóñez, acá en el Facebook Live de Prensa Fútbol. Ahí llegó medio rezagado el tema, estamos hablando ahora de Colo-Colo. Mira acá, Cabezón Panino dice, así es, prefiero que Colo-Colo no vaya nada, ni amistosos con el alajuelense. Debe haber un recambio, espero que un gerente deportivo como Espina vean jugadores jóvenes para sacarle provecho. Eso es verdad, la Copa Sudamericana también, te enfrenté al principio con equipo bien corneta. Por eso, podía hacer esa misma renovación. No, porque eso te da una obligación, po. Porque no. Si tenés una renovación y quedas eliminado con el equipo, no sé... Delfín. Delfín hasta el fin. Claro. Pero, ¿cachai? No te funciona. Los matáis. No, es que Colo-Colo no puede darse el lujo de estar fuera de una Copa Internacional. Vez sí. Y tiene que hacer la renovación a partir de eso. Eso no se va a dar, guaja. Es que lo que tú decís... Es como echarle tierra debajo de la alfombra. Claro. No, eso sería si Colo-Colo era clasificado a la Libertadores, porque hubiera estado obligado a mantener a Agustín Orión. Hubiera estado obligado a renovar a Barroso. En la Sudamericana es lo mismo, guaja. No, la Sudamericana es distinta. Es un torneo de segunda categoría. No es la Copa Libertadores, la Sudamericana. Mira acá, Manu Labraña dice, referencia a Colo-Colo, este plantel ya dio todo lo que tenía que dar. Toda la razón. Da y dio pena, dice Manu Labraña, acá con el hashtag Prensa Fútbol. Por acá también nos dice, don Jorge Núñez le sopló el café a don Toño Corvalán. Sí, le sopló hasta el café. Sí, se lo trajo aquí. Bien fresco aquí para que el Toñito ahí vaya cargando energía. Bueno,
Pero más allá de lo que hemos estado hablando de Colo-Colo, lo que necesita la renovación, si necesita o no clasificar a la Copa Sudamericana, ¿qué les parece este ambiente medio raro que sea que a Héctor Tapia lo ratifican un día, después de haber estado en duda, después que se reunió con Marcelo Espina y Marcelo Espina en ningún momento le dijo que tenía una reunión de directorio, después a la media hora Marcelo Espina aparece en la reunión de directorio pidiendo que se vaya, pero le faltan los votos, después sale Marcelo Espina diciendo que está ratificado y que no se va a mover Héctor Tapia, pero si no le gana al Audax, se va a ir igual? ¿Qué les parece a usted poca este ambiente seriedad, que se da en Colo-Colo en este seriedad, momento? Como lo que ha sido la tónica desde ya tiempo de Guede atrás, de Moza, que le gustaba la polémica y le gustaba la cámara y hablar y hablar y hablar. O sea, al final tapando todo, diciendo palabras y no mostrando las reales cosas que pasan en el club. O sea, es lamentable lo que pasa. Colo-Colo es un club grande y debería estar siempre animando y mostrando buen fútbol. Yo creo que el inicio ha sido bastante como partida falsa de Marcelo Espina como director deportivo. Creo que se ha equivocado bastante desde la contratación de Dani Pérez, la trinculación que hacen con La Serena y Ferisevich, y después cómo se ha manejado. Sí, Tito Tapia está molesto, con justa razón. El cuerpo técnico de Colo-Colo está molesto con Espina, con justa razón. No puede ser que 2 horas antes de la reunión que iba a tener el martes pasado con el directorio Blanco y Negro almuerce con Tapia y no le diga nada que va a tener esta reunión, que no se la comunique y que después le diga que le pregunta a Tito Tapia si está con la confianza para seguir, que Tapia le reafirma esa condición de que quiere seguir hasta el final, que piensa que puede lograr los buenos resultados, y va a la reunión y dice que se tiene que ir. Porque él llegó a proponer que se tenía que ir. Que era necesario en este momento la salida de Héctor Tapia. Es un doble estándar brutal. O sea, si Colo-Colo se quiere limpiar, se tiene que limpiar a través de la transparencia también. Y eso lo tienen que generar los directores deportivos, en este caso Marcelo Espina, los cuerpos técnicos y también los dirigentes y jugadores. Es que no puede ser. Si ellos conviven diariamente en el Monumental. Ellos todos se supone, supuestamente, tienen un bien en común, que es Colo-Colo. No puede andar dando mensajes inequívocos por la espalda. Es una especie de traición, creo yo. Pero así se ha manejado hace mucho tiempo Blanco y Negro con los distintos directivas que han pasado. O sea, bueno, y es la lucha de poder interna que está, y eso se traduce en el caos que hay en la parte deportiva. Y todo tiene que ver con la parte dirigencial. O sea, cuando está eso convulsionado, de ahí para abajo todo funciona mal. Y sin ir más lejos, Guaja, el mismo Cabezón Espina, cuando llega a Colo-Colo como director técnico, lo hace de una manera muy desprolija. Yo me acuerdo porque estaba cubriendo esa situación. Era la pretemporada de Colo-Colo con Dabrowski. Sí. En la quiebra de Colo-Colo, bajo la orden del síndico Patricio Jamarne, y estábamos en Constitución un día, en pre, todavía no había comenzado la competencia, nada, y llega Jamarne a echar a Dabrowski porque supuestamente había un lío interno con un representante, que solamente un mismo representante traía a los jugadores. Cosa que no ha cambiado nada. No ha cambiado mucho. En esa época de los próceres como Cajaravilla y esos futbolistas que marcaron huella en Colo-Colo. Y en la mañana echan a Dabrowski y empieza a sonar el nombre de Cabezón Espina, que lo empieza a desmentir. No, no, no. Y al otro día llega Espina a la concentración. O sea, me parece que son situaciones que Marcelo Espina tiene que manejar mejor. Y ahora que está en un cargo mucho más importante, más relevante, dentro de un organigrama superior al director técnico, tiene que tener cierta ética, creo yo, y tiene que ser transparente. Sí, sí, pero es parte del fiel reflejo de lo convulsionado, lo mal que está Colo-Colo, lo mal manejado. La parte deportiva, la parte dirigencial, es todo ahí, todo va de la mano. Pronóstico del partido del sábado, del domingo, Toño Corbalán, Audax Colo-Colo en el Bicentenario de la Florida. Gana Audax. ¿Cuánto gana Audax? 3-1 se la juega el Toño Corbalán se le sale el corazón audino. ¿Y tú, Toño? Gana Audax también. ¿Gana Audax? Sí, juega mejor que Colo-Colo en una cancha complicada por el pasto sintético. No tiene la presión que tiene Colo-Colo. Sí, no tiene la presión que tiene Colo-Colo. Un buen punto. La única duda, ¿juega Botinelli o no? Porque estaba lesionado. Y bajó Audax sin Botinelli. Botinelli se había incrustado bien en el andamiaje del Coto Rivera. No va a jugar. ¿No? Yo creo que no. Es una importante baja. Sí.
Mira, acá dice, lo de Espina y Tapia me recuerda cuando yo era chico y me mandaba una embarrada. Y mi mamá me decía, vamos a hablar en casa, no te voy a pegar. Y después me sacaba la CTM, me decía. Mira, acá Eduardo Tata Machín dice, ¿me podrían explicar por qué creen que Barroso debiera ser finiquitado en Colo-Colo? Lo de Orión concuerdo, pero me parece que la defensa de Colo-Colo con Barroso funciona. Sin Barroso hace agua. Saludos, dice Eduardo Tata Machín. Yo no sé, yo no creo que sea un nivel de juego, ni futbolístico, ni algo deportivo, sino es que es la convivencia que tiene con el plantel. Está desgastada la relación de sus propios compañeros con Barroso. Barroso no es un hombre muy querido en Colo-Colo, que genera bastante conflicto. Y yo creo que por un tema de limpieza del camarín, de renovaciones, que se tiene que ir Barroso. No por un tema deportivo, yo concuerdo. Para mí Barroso es un gran jugador. Sí, yo siento que sería una pérdida la parte futbolística. Ahora la parte humana es donde tiene ahí los problemas. Y también lo que se ha vinculado al tema en la directiva blanco y negra, al grupo de Leonidas Vialta. Ahí es bien cercano Julio Barroso también, lo que le puede generar problemas. Oye, pero el fin de semana también hay muchos más partidos y hay muchos partidos interesantes y decisivos para el cierre de este campeonato. Se juega el partido de Everton con Antofagasta, la U de Conce con la Unión Española, que abre la fecha. ¿Cómo ven esta fecha que puede ser decisiva? Por ejemplo, la U de Conce mañana abre los fuegos con la Unión Española. Un mal resultado a la U de Conce le empieza ya. Le entregamos la Copa a la Católica el sábado en el Nacional. ¿Qué les parece a ustedes? Es verdad. Pero yo creo que la U de Conce va a sacar todos sus pergaminos. Y además que creo que ya no está, renunció a Unión Española. No, dirige. ¿Dirige? Se va al final del torneo, parejo. No, pero ahora está así dirigiendo. Pero es una demostración de que ya ese plantel tampoco tiene mucho que hacer. O sea, también ahí hay que hacer una renovación. Sí, yo creo que lo mismo, pero está en la misma situación de Colo-Colo. Sí, está peleando por clasificar a la Sudamericana, no tiene otra chance. Por lo tanto, está obligado a ganar. Ahora puede jugar la Sudamericana igual Palermo con Colo-Colo. Dirigiendo a Colo-Colo. Ojo ahí. Palermo con Colo-Colo. Dicen por ahí. Interesante. Ojo que la U de Conce tiene dos bajas importantes. Hugo Droguet, que sigue... ¿Sigue lesionado? Sigue, o sea, tres. Y tiene dos suspendidos también. Entonces, harta baja. Tiene tres bajas que son relevantes. Necesito el tema de la presión. Lo que hablaba en el bloque anterior con respecto a que la U de Conce no está acostumbrado a lidiar con momentos de tensión de esta envergadura. Y eso afecta. Y afecta también abrir la fecha, creo yo, porque van a estar las expectativas puestas ahí en un 100% frente a un rival, a la Unión, que se sabe defender muy bien, que el nivel del Mono Sánchez ha subido muchísimo. Pero la embarrada viene. Pero en Conce es difícil. Sí, debería darle prioridad a su condición de local, pero no veo un partido fácil. ¿Sabéis cuál es un partido interesante a seguir? El que va a jugar San Luis contra La Calera el sábado a las 15 horas. San Luis, si gana, puede aprovechar la baja que ha tenido La Calera en los últimos partidos. Puede ser un partido decisivo para salir del fondo, pasar a Temuco en la tabla de posiciones. Está con 20 puntos en el fondo San Luis, pero si pierde con Unión La Calera, yo creo que ya sería la sentencia definitiva de los quillotanos en la primera división. Ya se llevan el farolito rojo para la casa. No, si San Luis pierde, está jodido. Sí, o sea, yo creo que es la última. O sea, yo creo que está jodido. Yo creo que baja San Luis. Yo creo que seguro. Si no es por el Nacho González, ya hubieran descendido hace 10 fechas atrás. Mínimo. 10 fechas atrás. Mira, hay muchos partidos interesantes. También el de Everton con Antofagasta. Ese va a estar bueno ahí en el Sausalito, domingo el 28 de octubre a las 15 horas en el Sausalito. Y además, para los hinchas cruzados, igual tiene su condimento porque juega Toselli en el arco del Everton. Ya he leído bastante en redes sociales que se están encomendando a él. Santo Celi. Ojalá que rinda. El lunes van a estar insultando a Toselli. Ojalá que rinda, por eso. Van a estar insultando a Toselli. No, y juega Toselli frente a Garcés. Ah. Pablo Garcés en el arco de Antofagasta, que viene de dos partidos bien malos, contra San Luis y contra el Audax. O sea, un partido sin manos se va a jugar ahí en Sausalito. Mira, y cierra la fecha Temuco con Curicó. También un partido buenísimo ahí, Temuco, que tiene que escapar ahí del fondo de la tabla. Curicó también, que está bien complicado. Así ahí que se matan entre ellos. Va a estar buena la pelea ahí por no descender. Oye, vamos a una pausa musical y seguimos aquí para el cierre de Prensa Fútbol en la Z. El mismo día, 25 de octubre, que está de cumpleaños el gran Elías Figueroa, está de cumpleaños hoy día don Elías Figueroa, el mejor futbolista chileno en la historia. Sí, y seguimos los cumpleaños. Un día como hoy también nace el baterista de esta gran banda Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, que lo admiro mucho. Y aquí les va un tema de ellos, de su debut en Chili Peppers con Magic Johnson.
12:54. Seguimos sí. Acá en Prensa Fútbol en Radio Z. Puedes vernos por yoseta.cl, prensafútbol.cl, el Facebook Live de Prensa Fútbol. Anoche en la Copa Libertadores, Boca dio un paso gigantesco ahí a la final de la Copa. Le ganó al Palmeiras 2-0 con Boca un doblete de Benedetto. Para mí, Boca tiene una pinta de campeón de la Libertadores, un equipo con oficio. Y Gremio, que le ganó a River de visita. Sí, pero yo creo que. Va a repetir. ¿Y Lampe? En la banca. No, no jugó. No, en la banca. Hizo agua, Lampe. No, pero guaja, más respeto hizo, con los hermanos bolivianos. Pero sí, pero hizo agua ahí en su contratación. Oye, a propósito de fútbol, la elección y todo el tema, está la carrera ya desatada para el sillón de la NFP. Empezó la carrera. Tenemos tres candidatos. Sebastián Moreno, el candidato del continuismo. Harold Maine Nichols. El candidato del pueblo. El candidato del pueblo, porque no tiene ni un voto. Y Jorge Huawei. Paisano de la colonia. Ahí está, ¿viste? Jorge Huawei, que es el candidato presidente de palestino, que va ahí acompañado a los tres grandes. Así que también están haciendo ahí la fuerza por quedarse con el sillón de la NFP. ¿Cómo ven este panorama ahí de la NFP? Que se busca el sucesor de Arturo Salá. Está bien peleado. Incluso se habla de que puede haber una segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta, yo creo. Porque, de acuerdo, mira, hoy día salía en el Mercurio una nota que salía Malo de que, touch. Si no me equivoco, Moreno y... 17 y 10. Y Harold tenía 10 votos. 10 votos, 4 indecisos. Cuatro indecisos. ¿Es el panorama? Es el panorama que hay hasta el momento. Un tema que yo creo que la gente le interesa mucho. Fueron. Ya. ¿Y hablamos mejor de Vidal? Hablamos de Vidal, sí. Porque a la gente yo creo que no le interesa a nada quién va a ser el presidente de la NFP. Todo va a seguir igual. Eso es el punto, que todo va a seguir igual. Todo va a seguir igual, no hay ningún cambio. Siempre Pinto Durán, hoy día salió una entrevista a Huawei en el Mercurio y la Tercera, y dijo que su prioridad no era construir un Pinto Durán, sino que no tenía Luca, que todo para los clubes, así que olvidémonos. Esa entrevista a mí igual me preocupó. ¿Te fijaste cómo mencionó lo de Rueda? Me da lata que ya esté contratado por 4 años. Si quiere seguir, es problema de él. Claro. Ese no fue sé. Pinto Durán, no me interesa Pinto Durán. O sea, hay que fortalecer los clubes. Sí. Así que también es necesario que, por ejemplo, quede de manifiesto que el tema de que la NFP tiene que ser distinto a la federación, la selección chilena debe estar bajo el mandato de la federación, no de la NFP. Entonces, aquí empezamos a ver los conflictos de siempre, que también los dirigentes no quieren cambiar. No les interesa. O sea, intención de dejar un legado, nada, cero. Un legado para la selección chilena, para cadetes, un lugar para entrenar, cero. Es muy caro. Pero sabes que yo la valoro por lo menos su honestidad. Sí. Que no fue con populismo, dijo, no, voy a construir esto. Claro. Sino que dijo el tiro, no me interesa, no hay plata, no hay prioridad que ejercer un Juan Pinto Durán. ¿Y los otros qué han dicho, por ejemplo? Nada, escondidos. Porque Moreno es el candidato del continuismo, que quiere seguir lo mismo que hizo Arturo Salá, que dice que fue una gran gestión, que hay que seguir por ese camino. Y Harold, que es como mitad y mitad, porque quiere seguir, dice que quiere continuar, pero quiere mejorar algunas cosas, pero la verdad es que Harold se ve con poco apoyo y llama la atención que Harold se haya metido en esta carrera sin tener los votos seguros, sabiendo lo que le pasó en la elección anterior también, donde parecía que iba a ganar, le faltó ahí negociar, muñequear con los dirigentes y terminó saliendo la NFP. Entonces a mí me llama muchísimo la atención que haya decidido meterse en esta elección sin tener los votos seguros como para ganar. Es rarísimo. Es que Harold para mí es un outsider del fútbol, de verdad, del Consejo Presidente. Se tira a la piscina, como decía el Guaja, sin tener ningún nada, ni siquiera 10 metros de. O sea, es, ni siquiera. Es como un meo. Claro, claro. Se tira a la piscina como Charlie García. Como Charlie García, pero o sea, sin nada de agua. Sin tener ni un voto asegurado. Nada. Ahora está el tema también que el examen de idoneidad que exige la FIFA, la Conmebol, para los dirigentes, tiene ahí en duda a Sebastián Moreno y Harold. Así que puede que también tengamos después una lista de unión, se empiecen a unir fuerza y ahí por ahí pueda perder. No, pero supuestamente lo único que puede jugar por eso es Harold. Pero ¿qué? Pero si Harold ha demostrado que es transparente, creo yo que es para joder, creo yo eso. Sí, mira, pero a la gente le gusta a Harold. Mira, por ejemplo, acá Cabezón Panino grita, vamos Harold, ¿podemos ir a votar al pueblo los que tengan el CF contratado? Hay que ganarle a la continuidad y al Huawei, dice acá Cabezón Panino. La gente quiere sí o sí la vuelta de Harold, a la gente le gusta, recuerda, sí, claro. Recuerda su gestión con cariño. Pero lamentablemente vota el Consejo Presidente, los presidentes de clubes, y ahí acumula muy poco apoyo. Los poderosos no lo quieren. No. Sí. Entonces, ¿sabes qué?
ese tema no le importa a nadie. A nadie. A nadie y sí. No calienta a nadie. Acá, mira, acá hay un Twitter que no me gustaría leer, pero lo voy a leer igual. Mira, Tuto Tapia se va. Ojalá Audax y Toño Corbalán le ganen al aburrido, lánguido, fome, sin ganas, perezoso fútbol de Tapia y lo saquen de la banca de Colo-Colo. Dicen por acá. Mira acá, Miguel dice, los juveniles argentinos crecen soñando ganar la Libertadores para después ganar al campeón de Europa. Los juveniles chilenos crecen preocupados del peinado de ser millonarios jóvenes. Mira, ¿sí? Mira, una buena reflexión ahí de lo que de repente está pasando en el fútbol chileno. Dicen acá también, no le hará daño Colo Colo quedar fuera de torneos internacionales. Recordar que el de la quiebra por obligación y sin torneos internacionales tuvo que sacar juveniles que lo sacaron a flote buen y ejemplo. Campeones. Buen ejemplo de lo que yo quise decir. Puede hacerlo también jugando a la Sudamericana. Póngale ajito, dice acá. Viva el oído y vamos con todo al final del campeonato con Copio Higgins oficial y Guatón Fantasma, dice acá. Póngale ajito, dice por acá. La gente participando con nosotros también con el hashtag Prensa Fútbol. Hace un oye, capítulo. El Jalisco no pierde. ¿Ah? El Jalisco no pierde. No, Jalisco Zapata. Sí. Si no gana, empata. Mira acá, Manuel Abraña dice la opinión de Huawei. Fue un símil de compra barato, vende caro, mijito lendo, dice aquí. Ya. Cerremos el capítulo 56 de Prensa Fútbol en la Z. Estuvo entretenido. Aunque dicen por acá, mira, Marcelo Ucede dice que las peleas de nosotros son mucho más entretenidas que la del Guatón Fantasma con Piratini. Mira. La dura grita allá, Jorge. Pero no es necesario pelear. Es siempre el fútbol entretenido, debatir, pasarlo bien y que siempre gane el mejor. O sea, Colo-Colo. Ya, cerramos el capítulo 56. Nos vemos el próximo martes. El sábado está el clásico universitario y volvemos con más Prensa Fútbol en la Z. Chao, chao. Te invitamos a participar del concurso fotográfico Te Veo Santiago. Santiago y Radio.